Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Toda la información de nuestras universidades públicas en un solo programa. Vamos a los títulos. Importante premio internacional para un investigador de la Universidad de La Pampa. Es el premio más importante a nivel individual en lo que tiene que ver la conservación de especies en peligro o en peligro crítico y en la conservación de sus hábitats también. La Universidad de La Matanza presente en la Feria Internacional del Libro. Y como novedad de este año, es la primera vez que estamos en esta feria con la venta de libros de ediciones de nuestra universidad, así que estamos muy contentos. Se inauguró una gran obra en el campus universitario Villa Mercedes de San Luis. La política es homogeneizar el funcionamiento para que la universidad crezca en forma equitativa en todos lados. Se realizó la Feria Educativa 2019 en la Universidad de San Juan. Me preguntan mucho la salida laboral, la verdad que es algo que también preocupa realmente. Y bueno, está bueno explicarles que no hay que tener miedo, que se pueden dedicar a lo que ellos realmente quieran. Se presentaron los programas Nexos en la Universidad de Mar del Plata. Nos vamos a acercar desde la Universidad Nacional de Mar del Plata a las escuelas secundarias para generar espacios inclusivos de orientación, de capacitación. Gran crecimiento de la carrera de diseño de interiores y mobiliario de la Universidad de Río Negro. Hay todo un trabajo de hacer conocer la carrera en el mercado, no solo en el mercado de la oferta de educación superior, sino en el mercado laboral. Se realizó un cabildo abierto por la ciencia en la Universidad Nacional de La Plata. Ciencia y técnica es un sector que está en este momento bastante en una situación muy complicada por una enorme cantidad de recortes presupuestarios. Y arrancamos esta nueva edición de NotiU desde la Universidad Nacional de La Pampa, en donde el doctor en biología José Sarasola obtuvo el premio Whiteley Awards 2019, conocido como el Oscar Verde, que se entregó en la ciudad de Londres por su proyecto en conservación del águila coronada o del chaco. Lo vemos. Es el premio más importante a nivel individual en lo que tiene que ver la conservación de especies en peligro o en peligro crítico y en la conservación de sus hábitats también. Consta de una dotación económica que está asignada justamente al proyecto presentado, proyecto ganador, para continuar durante un año con las tareas que se proponen o se propongan hacer. Los premiados no son todos científicos, pero sí son líderes en conservación allá en cada lugar donde están ubicados, en Indonesia, en Madagascar, en Venezuela, en Costa Rica. El nuestro es el águila coronada en la región del semiárida del centro de Argentina, en las provincias de La Pampa y Mendoza, que es donde se va a extender ahora a partir de ahora el proyecto. Nosotros particularmente también tenemos otros proyectos con fuentes de financiamiento que tienen que ver con el CONICET, con la Agencia Nacional de Promoción Científica y la situación es, bueno, como se ha visto en los medios, investigadores yendo a concursar a programas de televisión para poder continuar con estas tareas, los fondos están congelados. La dotación económica del premio es de aproximadamente 40.000 libras. Se utiliza o se va a utilizar para continuar con las tareas de investigación, pero también con la extensión, la educación, y se va a utilizar en el término de un año para realizar todas estas tareas.
El trabajo de conservación puede conocerse en el ciclo documental Rapaces, que lo encontrás en la plataforma del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de La Pampa. Y ahora nos vamos para la Universidad Nacional de La Matanza, porque esta Casa de Altos Estudios formó parte de la última edición de la Feria Internacional del Libro, el evento cultural más importante de América Latina. Vemos lo que sucedió. Con stand propio, la Universidad Nacional de La Matanza formó parte de la última edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el evento cultural más importante de Latinoamérica. Estamos una vez más en la edición número 45 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Estamos recibiendo bastante gente, realizando varias consultas en general sobre próximas inscripciones, cómo se tienen que hacer para anotar, qué carteras se ofrecen. Y como novedad, este año es la primera vez que estamos en esta feria con la venta de libros de ediciones de nuestra universidad, así que estamos muy contentos. Miles de personas pudieron recorrer la Feria del Libro y conocer la propuesta académica y cultural de la universidad, así como también las producciones editoriales de nuestros docentes. Bueno, el stand se gestiona a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y se abre también la posibilidad para presentar libros de distintos departamentos de la universidad en la sala de actos que presta también este espacio, así que lo hacemos entre todos. Como cada edición, el stand es atendido por alumnos de nuestra casa. En general son alumnos de las carreras de Relaciones Públicas y Ceremonial y Protocolo que se ofrecen como voluntarias para venir acá todos los días. Así que bueno, les ofrecemos este espacio para que interactúen, para que conozcan. Se encuentran con muchos docentes también acá, con compañeros suyos y les gusta muchísimo participar, así que acá estamos. Esta universidad fue una de las pocas que dispuso de un stand propio y que contó con espacios para la presentación de los trabajos editoriales de sus docentes. Seguimos compartiendo más noticias de nuestras universidades. Inauguraron la obra de mayor presupuesto de los últimos años en la Universidad Nacional de San Luis. Este espacio se encuentra en el campus universitario de Villa Mercedes y demandó un presupuesto que superó los 30 millones de pesos. Lo conocemos. El proyecto original, que largo ya te digo hace bastante tiempo, eran 19 millones y pico de pesos, pero el costo final de la obra, por los tiempos y las redeterminaciones de precios, bueno, y los efectos que la inflación va generando en este tipo de cosas, ha terminado por arriba de los 30 millones de pesos. Esta obra está financiada fundamentalmente por el Fondo Andino, que es un financiamiento que viene para programas externos que recibe la Argentina y que, bueno, la Universidad Nacional de San Luis supo en su momento presentar el proyecto y entrar en esa convocatoria. Se diseñó y se hizo pensando en traer toda la parte administrativa de las dos facultades, tanto de FICA como de FASEGI, que funcionaban en nuestro viejo edificio de la 25 de mayo. Así que aquí tenés prácticamente todo el sector administrativo que estaba en la 25 de mayo, está aquí, o sea que tenés los decanatos y todas las secretarías y las oficinas que acompañan a cada una de las secretarías están en este nuevo espacio. La verdad que es una satisfacción muy grande poder concretar un sueño de la comunidad de la Universidad de Villa Mercedes, porque esta obra concitaba las intenciones, los sueños, las expectativas del sector docente, no docente, de las autoridades, de las facultades. Tiene la virtud de reunir en un mismo lugar a todas las facultades de la Universidad en Villa Mercedes, el campus, jerarquizar el campus universitario de Villa Mercedes, y además una obra simbólica porque fue financiada por el Ministerio del Interior, con lo cual hubo que hacer muchísimas tramitaciones administrativas y legales. Que llevaron mucho tiempo, efectivamente. Así que estamos muy satisfechos, muy contentos y con la expectativa de que sea un puntapié inicial para futuras obras, futuro crecimiento. Para nosotros fue muy importante homogeneizarla y eso significa, en algunos casos, dotarla de mejor infraestructura, en otros casos, dotarla de proyectos de investigación, financiar proyectos de servicio, de extensión. Y se ha hecho eso en cada unidad académica, de modo que hoy la universidad tiene
8 facultades que tienen un pie de igualdad en gestión, en proyectos académicos, proyectos de ciencia y técnica, de extensión, de vinculación. Por lo tanto, esa es la política. La política es homogeneizar el funcionamiento para que la universidad crezca en forma equitativa en todos lados. Esta infraestructura suma 34 nuevas oficinas, salas de reuniones y además de la integración de sectores administrativos y académicos. La Universidad Nacional de San Juan presentó la Feria Educativa de las Carreras de Grado con el nombre de FEDU 2019. Los alumnos secundarios de la provincia se informaron sobre las posibilidades, la orientación y el tipo de carreras que se dictan. La Universidad Nacional de San Juan realizó la Feria Educativa de las Carreras de Grado, llamada FEDU 2019, destinada a los alumnos secundarios. Que la FEDU sea antes, que sea en el mes de mayo, ayuda a que si tienen dudas se pueden acercar nuevamente a la universidad en alguna de las instancias de alguna de las facultades y así, bueno, tener respuestas a dudas que tengan o que generalmente es el campo laboral, de qué pueden trabajar, de qué perfil tienen, qué características tienen el cursado. Las 5 facultades y la Escuela de la Salud ofrecieron durante 3 días toda la información necesaria sobre las carreras que se cursan en estas unidades. Vienen como sin saber específicamente qué es lo que es, entonces trato como de explicarles de la forma más simple posible algo que es tan amplio. Pero sí, me preguntan mucho la salida laboral, la verdad que es algo que también preocupa realmente. Y bueno, está bueno explicarles que no hay que tener miedo, que se pueden dedicar a lo que ellos realmente quieran. La FEDU convocó a más de 6.000 chicos del Gran San Juan en los distintos días de su realización. Y más adelante también, continuará en los departamentos alejados. Y la verdad que ha superado las expectativas por la cantidad de chicos que se están acercando, el interés que están manifestando, las ganas que tienen de poder seguir una carrera. Y la verdad que eso nos reconforta, porque me parece que es lo que nosotros tenemos que hacer, propender a que la mayor cantidad de chicos de San Juan puedan estudiar una carrera universitaria o terciaria, pero educación superior al fin. Creo que es la forma en que vamos a tener un país mejor, pero si nos basamos en educación. En la Feria Educativa con las Carreras de Grado de la Universidad Nacional de San Juan, se distribuyen distintos stands con la propuesta de las unidades académicas, los departamentos y la información de las carreras y los servicios. A partir de este año hemos incorporado el stand de orientación vocacional para aquellos alumnos que todavía no se han decidido qué carrera quieren cursar en la universidad. Becas también siempre está, pero este año un poquito más fuerte con nuevas propuestas, con modo personal para mostrar todo el apoyo que reciben pueden recibir los alumnos futuros ingresantes. Genial, muy interesante. Es muy lindo que incentiven a los chicos a buscar una carrera. De este modo, la universidad organiza estas actividades para que los alumnos secundarios y sus familiares estén al tanto de las carreras de grado que se dictan en las distintas unidades académicas. Llegó el momento de irnos a un pequeño corte, pero en el próximo bloque seguimos con muchas más novedades de nuestras universidades públicas.